De los acuerdos de paz. Después de los acuerdos de paz, toda aquella gran gama de organizaciones estudiantiles que existían se les redujeron a la GEUS, ¿vale? Y a Generación 90. UERS oficialmente aparece el 30 de julio de 1999. El contexto dentro de la universidad se da por algunas reformas que se estaban dando en la ley orgánica, por ejemplo. En 1999 reaparecen las organizaciones estudiantiles políticas con la Unión de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños 30 de julio, UERS 30, a partir de un pequeño remanente de la Generación 90, organización que respondía a la Juventud Comunista. Un año después, a partir de serias contradicciones en los métodos de lucha, surgen dos posiciones al interior de UERS 30. La primera, que aboga por ser una organización de cuadros dedicadas a la formación política y propaganda, y la otra, que aboga por salir a las calles y hacer la lucha de frente contra sus enemigos de clase, es decir, que se convirtiera en una organización abierta de masas. La BREN inició desde 1999, más o menos entre a finales de octubre e inicios de noviembre. De UER 30, pues se desglosó BRES como tal. Entonces, digamos, de octubre se iniciaron a hablar, bueno, ya hubo una ruptura por diferencias, digamos, como siempre a veces hay de un grupo con Pero otro. a pesar de su separación, la BRE siguió teniendo diferencias en su interior. El Frente Universitario Roque Dalton surge en el año 2002, en agosto del 2002. Básicamente, FUR es una división de la BRES, la Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños, que se da en ese año, precisamente porque no se compartían algunas prácticas que se daban ahí, ¿verdad? Estos no han sido los únicos desprendimientos que han tenido estas organizaciones en la última década, ya que hasta el momento se contabilizan más de 25 organizaciones producto de sus contradicciones. Una de las pocas excepciones a esta norma ha sido la Fuerza Estudiantil Salvadoreña Jorge Arias Gómez. Bueno, la FES surge en el año 2001 con el objetivo de luchar por la reivindicación de los derechos estudiantiles que en ese momento y aún en la actualidad están siendo bien pisoteados, ¿verdad? Por las autoridades, algunos docentes de la misma Universidad de El Salvador. Eso como el objetivo inmediato, como un objetivo más mediato y un objetivo más general es aportar la transformación de la sociedad, específicamente en la Facultad de Derecho, con cinco compañeros, solo compañeros, ¿verdad? Posteriormente se integran compañeras y más compañeros, ¿verdad? Las actuales organizaciones estudiantiles están conformadas por hombres y mujeres que son estudiantes, en su mayoría jóvenes que vienen tanto del área metropolitana como de los sectores rurales del país, que buscan desde el mejoramiento de las condiciones académicas de sus aulas hasta impulsar grandes cambios estructurales en la sociedad salvadoreña. Estas organizaciones retoman algunas teorías políticas, económicas y sociales que sustentan su quehacer organizativo. Desde el punto de vista del marxismo, leninismo, o lo que se conoce como filosofía de la praxis, o lo que se conoce como la teoría de la rebelión, ¿verdad? Es decir, de que nosotros para interpretar la realidad de la sociedad nos basamos principalmente en los planteamientos y enunciados hechos en un primer momento por Carlos Marx, pero no hay que ver el marxismo-leninismo como que solo lo que dijo Marx es lo que se cuenta, sino que el marxismo-leninismo es todo un desarrollo de planteamientos que se han dado a través de la historia desde 1848 y anteriormente también, ¿verdad? Hasta la actualidad, ¿verdad? Hay grandes aportes de muchas personas como el compañero italiano Antonio Gramsci, compañeras alemanas como Rosa Luxemburgo, rusas como Clara Zetkin, ¿verdad? Y en Latinoamérica podríamos hablar de Carlos Mariátegui. En nuestro país también,
de cuadros como Salvador Cayetano Vallejo. Nosotros ideológicamente nos planteamos como una organización marxista-leninista. Obviamente en la universidad es una casa académica en la que se da un debate en virtud de teoría y de la ciencia. Entonces quizás sí podríamos decir que no somos una organización que tenga planteamientos dogmáticos, ¿verdad? O mecánicos de interpretación de la realidad. Entonces nos denominamos así, creemos que somos una organización marxista-leninista, pero a la vez pues estudiamos otros teóricos, los liberales lo estudiamos. Funciona el estructuralismo, lo estudiamos, eso pues... La organización se plantea marxista-leninista, o sea, desde que desde el 99. Nosotros como actualmente siempre seguimos esa teoría, creo que es la única quizás que podría... Si estamos hablando de que la organización necesita incidir en las transformaciones sociales, necesitamos saber de Marx, cómo le fue a Lenin. Entonces es necesario y igual estudiarlo, leerlo, no solo decir somos marxistas. Sin embargo, hay muchos que somos marxistas y solo lo decimos y cuando en la práctica es lo contrario. Marxista-leninista, nosotros, esa fue su definición, nosotros nos categorizamos por hacer ese carácter marxista-leninista, tratamos la manera de llevar nuestra formación política a la práctica. En teoría, todas las organizaciones tienen la misma definición ideológica. También plantean que una de sus principales banderas de lucha es la lucha por el presupuesto justo para la UES, por construir una universidad con educación de calidad, además de pronunciarse en contra del imperialismo y de algunas políticas neoliberales. Sin embargo, no todas utilizan los mismos métodos para avanzar hacia la conquista de estas banderas. Organizaciones como UERS 30, FES y BRES plantean la necesidad de la movilización de las y los estudiantes a las calles para luchar por sus derechos y sus intereses. Otras organizaciones como el FUR difieren y dicen que en el actual sistema en el que se vive existen vías formales para lograr estos objetivos desde la academia y la institucionalidad que otorga el Estado de Derecho. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan, ni animal ni policía, y no le asustan las balas, ni el ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa. Existen varias críticas hacia el movimiento estudiantil. 1. Que realmente no existe un movimiento, sino organizaciones estudiantiles. 2. Que quienes se dicen estudiantes organizados realmente no lo son, pues tienen una década o más de estar inscritos en la universidad. 3. Que los métodos de lucha están desactualizados y se han quedado anclados a los años 70. 4. Que la gran mayoría de las organizaciones no representan a más de 5 estudiantes, pues son más clubes sociales que organismos que trabajen de forma desinteresada por las y los estudiantes. 5. Que cada quien vela por los intereses grupales y a partir de esto, lo que existe entre las organizaciones estudiantiles es dispersión. Primero, mira, es un movimiento estudiantil disperso, totalmente disperso. Y tiene lógica, pues, porque decir, en el marco de una agitación, que no existe un proyecto político, la dispersión es, digamos, como el elemento más lógico, ¿no? Que todos andan viendo a ver qué hacen y no saben para dónde van.
Frente a estas críticas, el gran reto de las organizaciones estudiantiles se encuentra en el poder convertirse en dignas representantes de las y los estudiantes, fortalecer cuantitativa y cualitativamente sus estructuras, lograr madurez política y así avanzar en la unidad estudiantil para aportar a la transformación de la sociedad. A lo largo de la historia de la sociedad salvadoreña, el papel que ha jugado el movimiento estudiantil ha sido de ente dinamizador de los cambios sociales. Los diferentes gobiernos que se han sentido agredidos por la convicción de lucha del movimiento han intentado callarlo a través de actos como intervenciones en el campus, persecución política, asesinatos, torturas, desapariciones y hasta el ahogamiento presupuestario. La falta de un proyecto político y la no vinculación a estructuras políticas que aspiren a la toma del poder dificultan que las organizaciones estudiantiles puedan salir de su programa o de su plataforma sectorial. A pesar de la aparente coincidencia ideológica de las organizaciones estudiantiles, la práctica demuestra que su característica es la dispersión política y práctica,